entrevista con el abogado laboral, Manuel Fuentes. Manuel Fuentes Muñiz, buenos días. ¿Cómo está usted, abogado? Hola, hola, ¿cómo le va, Marta Bolivia? Qué gusto saludarla. Dos temas relevantes que tenemos, abogado. Una es, hoy habló en esta segunda conferencia matutina la presidenta acerca de este hecho del aumento a los salarios mínimos, que será del 12% a partir del mes de enero. Ya en su en este emotivo mensaje con motivo de los 100 compromisos en el Zócalo, el día primero, habló de las, bueno, lo habló en la Cámara de Diputados acerca de la semana laboral de 40 horas. Ya, ahora sí que con tanta información no ubico, pero ella ya habló de la semana de 40 horas. Sin embargo, estamos viendo nosotros a un personaje que es, por cierto, diputado federal de Morena, Pedro Haces, sí, líder sindical de la CATEM, donde dice que pues quiere frenar de alguna manera la semana laboral de 40 horas, y me parece que este es el primer reto de la presidenta, convencer a ciertos personajes que se colaron en Morena para aceptar estos cambios y sobre todo esta mejora para las y los trabajadores. Sí, cierto. Realmente el tema del primero de los salarios mínimos es un tema, es un gran tema, porque finalmente la propia presidenta anunciaba de que los salarios mínimos deben de estar llegando por lo menos a una canasta y media de productos básicos. Y realmente es un reto, porque actualmente el salario mínimo, que son 248.93, apenas es la tercera parte, casi la tercera parte de la canasta básica. Entonces, finalmente, pues es un reto. Estamos hablando de casi 250 pesos, estaríamos hablando de estar estableciéndolo, pues un salario adecuado tendría que rondar en los 1,000 pesos diarios para poder estar logrando esta pretensión que se da. Realmente es un reto muy complicado. Actualmente, yo diría que estamos ya llegando a un tema del país de los salarios mínimos. Fíjese usted de que nos encontramos de que el 60% de los asalariados no gana más de 2 salarios mínimos. Entonces, hay trabajadores que ganan 5, 10, 15 pesos arriba del salario mínimo, y finalmente es esta proporción. Pero hay otro dato que da INEGI, en donde los trabajadores, el 80% no gana más de 3 salarios mínimos. Entonces, este es un tema muy importante, y realmente hay una preocupación en el ámbito de los trabajadores que tienen contrato colectivo de trabajo, porque han sido tantos aumentos. Obviamente es algo positivo, pero no han tenido el mismo efecto los salarios contractuales. Quiero explicarme. Finalmente, se da un escenario de 110%, mientras que la proporción de los salarios contractuales ha alcanzado entre 25-30%. Y obviamente, pues este es un escenario en donde los trabajadores se van quedando abajo o son alcanzados, y entonces, para no ser alcanzados, les dan unas monedas más para ese efecto. Entonces, una de las cuestiones que habrá que estarse viendo cómo en el escenario, vamos a decir, general de los salarios, pueda haber también un incremento, porque aproximadamente quienes perciben o al menos están inscritos con salario mínimo general son un poco más de 450 mil trabajadores, pero tenemos 22 millones de trabajadores al menos con seguridad social, y obviamente pues esta diferencia de 21 millones y medio no gozan de estos beneficios del salario mínimo general. Ese es un punto. Ahora, el otro tema de las Abogado, perdón. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta, si le parece a usted, claro, para que podamos seguir conversando en esta entrevista, sobre todo que dice que se requieren, para que un trabajador, una trabajadora tenga condiciones mínimas, se requieren 2.5, el equivalente en salario a 2.5, que les alcance para 2.5 canastas básicas. Ahorita nos hace usted la traducción de cuánto sería. Vamos a ver este video. Lo de las 40 horas. Yo lo dije muy claro. El aumento salarial del salario mínimo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza.
y tuvo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores que están, hay trabajadores que ya tienen las 40 horas, y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos, pues, decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso. Por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras, y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue a dos, que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría, y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación, la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas. Vamos. Ahí está el dato, doctor Manuel Fuentes Muñiz. Sí, pues entonces es un reto muy importante, porque finalmente, si de acuerdo a estos datos, el salario mínimo alcanza, sobre la proporción de apenas, diríamos, 1.6 partes del salario mínimo general, obviamente plantea que efectivamente estaría elevando 6 veces más el salario mínimo general. Y obviamente, pues esto es un tema, yo diría, muy importante, que finalmente no solamente deberá derivarse de imposiciones de un decreto, que saldría un elemento muy positivo, pero finalmente tendría que haber un resultado que también, insisto, pudiera implicar un beneficio para el resto de los trabajadores. Entonces, esta parte es, yo diría, pues muy importante, porque actualmente no se ha logrado todavía que un salario mínimo general pueda alcanzar para una canasta básica. Y este es ciertamente el reto más importante y que me parece muy alentador el anuncio. Estamos hablando aproximadamente de cuánto, hablando de cifras, abogado, porque está, dice la presidenta, que actualmente se alcanza para 1.5. Es decir, nos falta una más en términos numéricos y está el salario mínimo en 248, nos decía, ¿verdad? En 248 significa duplicarlo, ¿sí? Sí, realmente habría que checar las cifras porque INEGI está hablando de que 2.5 salarios apenas estaría alcanzado para una canasta básica. Entonces, obviamente tendríamos que estar hablando entonces de 2.5 salarios más otros 2.5 salarios, estaríamos hablando de prácticamente 5 salarios mínimos generales que tendrían que estarse incrementando un poco más en ese ámbito. Entonces, no es un tema fácil que se pueda estar dando. Estaríamos hablando de proporciones mucho mayores. Los datos de INEGI hablan de otra información en donde habría que estar checando estos escenarios. Por eso me parece que es importante que pueda haber claridad precisamente en cuanto a los elementos que se están aportando para que se pueda estar hablando de realmente cuál es el alcance de la canasta básica que realmente deben tener los trabajadores en todo el ámbito. Claro. Ahora, en el tema, ahora sí recuperamos el tema de las 40 horas y esta posición de este señor neomorenista, el señor Pedro Haces. ¿Cuál es su percepción? Y sobre todo, ¿cuál es la ruta que debería seguir ya? ¿Cuál es el camino que se ha avanzado respecto a las 40 horas? Bueno, realmente es sorprendente que un dirigente obrero o alguien que se dice dirigente obrero esté hablando de que los trabajadores quieren laborar 12 o 15 horas. Hay muchas empresas en donde, en efecto, las jornadas mínimas alcanzan esa proporción 12, 15 horas, y esto se deriva de los bajos salarios que tienen en las empresas. Yo diría que el promedio, como estábamos comentando, en los grandes centros industriales puede rondar entre los 400, 450, 500 pesos, que obviamente pues no alcanza para que los trabajadores puedan tener un nivel satisfactorio y les ofrecen laborar, por ejemplo, tiempo extraordinario, 12 horas extras a la semana.
Y esto obviamente trae como consecuencia que los trabajadores tengan que estar laborando incluso 5 horas más de su jornada habitual. Es decir, aproximadamente estaremos hablando de 12, 13 horas o hasta 15 horas. ¿Y esto por qué? Porque finalmente el gancho es bajar salarios para que el trabajador incremente la productividad. Y obviamente una consideración de esta naturaleza es totalmente negativa. Incluso, bueno, obviamente también hay un debate en cuanto a cómo se podrían dar las 40 horas. Es decir, vamos a darlas cada día, de lunes a viernes, 7 horas y 5 horas el sábado. Una proporción de esta naturaleza, pues obviamente sería perjudicial para los trabajadores, porque la idea sería que fuera una jornada de 40 horas, pero también 2 días de descanso a la semana. ¿Y esto por qué? Porque si se establece, por ejemplo, que sean 6 días de labor, entonces cualquier tiempo extraordinario se pagaría el 200%. Pero, sin embargo, si trabajan de lunes a viernes, el trabajar sábado o domingo, entonces el pago tendría que ser triple, es decir, el 100% más el 200%. Por eso hay una resistencia en cuanto al tema también de los días de descanso, y es un tema muy importante en donde efectivamente la jornada de 40 horas debe estar arraigada con al menos 2 días de descanso para que efectivamente pueda tener un resultado positivo, porque finalmente hay jornadas que son más allá de lo que es el centro de trabajo, que son las jornadas fuera del centro de trabajo, que son las del transporte. Muchos de ellos, al menos en grandes metrópolis como estas, en donde tienen que llegar 2 horas de viaje de ida y 2 horas de viaje de regreso, obviamente pues también es un escenario que también tiene que estarse considerando y que no se toma en cuenta para el efecto de las jornadas. Entonces, diríamos que también estos elementos de la jornada de 40 horas, se ha hablado de un tema paulatino. Y esto por ejemplo, en Colombia se está hablando de que por lo menos para 2028 estarán alcanzando 42 horas a la semana. En Chile ya son 40 horas. Y bueno, en todo caso, parecería que estaría anunciándose que hubiera una jornada de 40 horas dentro de 6 años. Es decir, que finalmente pudiera haber un tema de una proporción en donde al establecerse la jornada de 40 horas se estableciera que pudiera ser una cuestión que pudiera disminuir esa jornada, el siguiente año 47 horas, después 46, 45 y así. Pareciera que esa es un poco la presión que se está ejerciendo en este momento, y bueno, obviamente los grupos empresariales fundamentalmente que no están de acuerdo con reducir a la jornada de 40 horas, pero obviamente pues hay una presión muy importante de los trabajadores, pero también un reclamo en el que tiene que haber una mayor participación de trabajadores, porque finalmente el reducir la jornada de 40 horas propicia que más trabajadores puedan estar laborando, y obviamente pues también es una necesidad. Pero también hay una preocupación entre los trabajadores y me preguntan mucho, oiga, ¿disminuir la jornada de 40 horas será disminuir mi salario o será congelar mi salario? Y obviamente pues lo que tiene que traer como consecuencia es de que esto no signifique un congelamiento en los salarios, sino por el contrario, que en efecto la ruta sea una mejora de la productividad, pero que vaya también ligada a una mejora real de los salarios, que es lo que se está planteando, y no estemos cayendo en un escenario de ser un país de los salarios mínimos, en donde la mayoría de trabajadores tenga esta referencia de gane 5 o 10 pesos más y que no haya una proporción de un beneficio real como se pudiera estar considerando en este punto. Yo quisiera señalar esto de los 400 o 450 pesos o 500 pesos que ganan en muchos centros de trabajo, porque esto equivale como a $4 la hora aproximadamente, y en proporción a lo que se está dando el pago en Estados Unidos, en donde las proporciones de las mismas jornadas pueden equivaler a 30, 35, hasta $40 la hora. Entonces, la proporción de los salarios que se pagan en las industrias son pues muy bajos en comparación a lo que ganan los trabajadores simplemente en el país del norte, y que precisamente el tema es cómo lograr estar homologando salarios en esta región de América del Norte, en donde no sea nuestro país un país en efecto que lo que atraiga sean salarios miserables para los trabajadores, y que finalmente es uno de los grandes retos de este gobierno el lograr que efectivamente haya un beneficio real para los trabajadores en este aspecto.
Así es. Entonces, con esto nos queda claro que esa es la gradualidad de la que se hablaba, de que en algunos países de América Latina ya se ha comenzado a ser gradual en ese sentido. Hay quienes vieron con cierto escepticismo este comentario como el sí a las 40 horas, pero no, pero ya no lo ha explicado, sobre todo en el contexto latinoamericano. Doctor Manuel Fuentes Muñiz, Manual para evitar engaños con tu liquidación. Ay. Es este libro que, ¿cómo fue que nace este libro que lo estamos hojeando, donde vienen ejercicios, donde vienen los finiquitos? Miren, aquí están parte de, para que las y los trabajadores puedan conocer sus derechos. ¿Cómo fue que nace este libro? Cuéntenos brevemente. Bueno, es un trabajo de varios años, la verdad, porque, bueno, yo soy profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y me toca, dar clases de matemáticas legales para los estudiantes. Porque resulta que, bueno, hay un escenario en donde, primero, en las carreras de derecho, el tema de los números no les es afín, y entonces, cuando se les dice que la mayor parte de la actividad profesional es con las matemáticas, pues se sorprenden, y que es importante que desde la base se pueda estar calculando desde un salario que es cuota diaria, el salario máximo, el salario integrado, qué diferencia hay con el salario base de cotización, cómo llevar a cabo las proporciones de un trabajador cuando renuncia, dijéramos en noviembre, cuánto le tienen que pagar de aguinaldo, de prima vacacional y demás. Y son números que sorprendentemente muchos trabajadores no saben. Realmente cuando se hacen las liquidaciones, hacen a alguien las cuentas y demás y dice, este es tu finiquito, si lo quieres, bien, y si no, no. Y esto obviamente ha traído como consecuencia que haya un escenario pues muy delicado. Hay datos que me llevan a mí la atención. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral señala que ha habido 392,267 solicitudes desde que se creó el Centro Federal y ha habido 241,983 convenios. Pero resulta que de esta proporción solamente el 30% se han arreglado ante el propio centro, es decir, unos 74,442 y 167,451 ya han venido con convenios hechos. Esto que trae como consecuencia que finalmente la mayoría, el 70% de los convenios se hacen dentro de los centros de trabajo y los trabajadores pues no tienen allí un abogado, directamente lo tiene el gerente de la empresa y allí hay una tendencia lamentable en donde empiezan a pagar, por ejemplo, primas de antigüedad o prestaciones o indemnizaciones sobre la base de las sumas. ¿Qué es la UMA? Una unidad de medida y actualización en donde es el equivalente ahora a la mitad del salario mínimo general. Entonces, les dicen los trabajadores, no, tú no tienes derecho a que te paguen sobre la base de tu salario o tu salario máximo, que son dos veces hasta el salario mínimo general, sino sobre la base de la UMA. Y obviamente, pues ahí no hay vigilancia de las autoridades. Ya llegan con los convenios hechos, como un finiquito, una bonificación y demás. Y bueno, las autoridades simplemente lo aprueban. Y obviamente pues hay un tema de gran desconocimiento de los derechos básicos de los trabajadores. Cuando estamos hablando de esta proporción de 392,000 trabajadores aproximadamente que han llegado en estos últimos años, simplemente a nivel federal, pero aproximadamente otros 700,000 a nivel local, nos da una idea que en estos últimos años, desde que entró en vigor la nueva reforma laboral, han sido 1,000,000 de trabajadores los que han pasado por esas vías. Y la preocupación constante es de que no se conocen derechos fundamentales. Por eso la idea de tener un manual básico que pueda decirles a los trabajadores que cómo se calculan tus vacaciones, con qué tipo de salario, que es el salario cuota diaria, o cómo se calcula la prima de antigüedad, que son dos veces hasta el salario mínimo general o profesional, de acuerdo a tu capacidad, o bien de que se pague el salario integrado. En muchas ocasiones, por ejemplo, el salario base de cotización que se paga para efectos de las cuotas obrero-patronales es menor que el salario integrado, a veces hasta un 30%. Entonces, algunos empresarios lo que hacen es pagar con el salario base de cotización, que es menor que con el salario integrado. Y entonces, hay algunos temas que son, diríamos, muy delicados. Muchos trabajadores a veces reciben una liquidación en su vida. Están perdiendo el empleo muchos trabajadores a los 35, 40 años y nunca más van a recibir ninguna otra liquidación. Entonces, si se trata de un tema elemental de estar pagándolo a los trabajadores,
lo que estuvieron devengando durante años, lo correcto sería que efectivamente se les pagara lo que es justo y no se defraudara. En este momento, ninguna legislación castiga penalmente a un patrón que defrauda a un trabajador. Y bueno, la única manera de poderlo lograr, pues, es conociendo sus derechos. La única manera que el trabajador diga, no estoy de acuerdo, no voy a firmar, y yo exijo que se me pague lo que me corresponde. Entonces, yo diría, pues, es un manual prohibido en algunos lugares porque no se quiere que se conozcan este tipo de derechos. Y los trabajadores sí tienen, pues, ahora sí, primero la obligación de conocer sus derechos y poderlos defender, y es obligación de profesionistas y demás actuar con ética para que efectivamente, pues, le paguen lo que está establecido en la ley. Claro, y miren, en alguna parte donde estamos viendo en la página 35, viene la prima de antigüedad. Dice, la prima de antigüedad tiene como salario límite el equivalente de hasta 2 veces el salario mínimo. Viene también el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo y pone ejemplos. Me parece bastante didáctico. Dice, en 2024 el salario mínimo general es de 248.93 pesos. Por lo tanto, el salario mínimo a considerar es el resultado de multiplicar dicho salario por 2. Esta es parte de lo que dice. Y nos están preguntando, abogado, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde se puede conseguir el libro? Para que está recién salido, ¿verdad? Recién salido de la imprenta. Está salido de la imprenta. Bueno, ahorita por lo menos están en 2 lugares, en la librería de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en el Instituto Postgrado en Derecho, pero ya hay una versión electrónica que está circulando y que se está también poniendo a disposición de quienes necesiten este tipo de, pues, calcular o saber a qué se tiene derecho en un momento determinado. Entonces, pronto estarán en librerías, pero ya hay una versión electrónica que se puede estar bajando, como se dice, tenerla en el teléfono y tenerla en la computadora para poder tener acceso a la misma. ¿Dónde se puede conseguir? Hay también Indira Alcalá, dice, debe ser un libro necesario para entender cómo no dejarse del patrón que liquida con lo que se le antoja. Es totalmente. Cierto. ¿Dónde lo encontramos electrónicamente, doctor? Bueno, sería pues poner el nombre del título del libro, que es Manual para evitar engaños con tu liquidación, y con eso sería suficiente para poder estar teniendo acceso al libro para el efecto de que se pueda tener acceso por lo pronto mientras llegue a librerías. Bien, pues muchísimas gracias, doctor, por ilustrarnos con estos temas y sobre todo por esa preocupación por los trabajadores para que estén bien informados y para todos. ¿Cómo le hace un abogado? ¿Qué materia? Porque usted es maestro en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo le hace? Porque a veces hay quienes buscan ciertas carreras donde no tenga que ver con números, pero lo que estamos viendo en este manual son muchos números. ¿Qué materia es el que imparte? Y pues hay que decirle a los futuros abogados que también van a llevar números. Bueno, la materia que yo doy es Derecho Procesal Laboral. Entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a elaborar una demanda? Para elaborar una demanda tenemos que estar planteando, calcular lo que es la indemnización del trabajador. Hay una clase también que doy de Seguridad Social y que también tiene que ver precisamente con la integración de los salarios para ver cómo se van a pagar las pensiones de los trabajadores. Entonces, son materias de derecho laboral. En la Universidad Metropolitana tenemos una área de especialización en donde estamos preparando a los jóvenes para que tengan una visión social, tengan una visión en donde, pues, en efecto, vean a los números como sus amigos y que sean principales aliados y que efectivamente los números sean elementos para la mejor defensa de los derechos de los trabajadores. Muy bien, gracias. Gracias por su tiempo hoy, doctor Manuel Fuentes Muñiz, destacado abogado laboral. Gracias.